Soy Joaquín de la Garma San Millán, soy arquitecto de profesión, pero bueno, la arquitectura ya se me olvidó, estoy dedicado al deporte. Y bueno, soy el presidente de la Federación de México de Hockey sobre Hielo. Sí, bueno, soy Adrián Cervantes, tengo 27 años. Actualmente juego para la selección de hockey de mayor. Soy Eduardo Valencia, soy el vicepresidente de la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo y también presidente del grupo ISDOM, que es un grupo privado de inversionistas apasionados de este deporte, que estamos fuertemente invirtiendo no solo en pistas de hielo, sino en sí en el deporte del hockey. Llevo ya más de 10 años formando parte de la selección. Venimos regresando de Turquía, de un mundial de División 2 Grupo B, el cual nos fue muy bien, se logró el objetivo de ganar la primera medalla en División 2 y estamos trabajando duro y vamos en ascenso, ¿no? Entonces es un buen indicador de que las cosas están haciendo bien. Soy miembro del Sistema Nacional del Deporte con la CONADE, estoy en la Federación Internacional y bueno, andamos tratando de promover este deporte, que bueno, finalmente es lo que nos gusta. Empezó a jugar en México en los años 50, en la Arena México, cuando venía el Holiday on Ice, se dejaba unos meses más en la pista, el hielo, y ahí se practicaba el hockey. Y bueno, después se empezó a ver ya un poco más de auge. En los años 60 se construyeron varias pistas de hielo, aquí en México ya como tales. Y después hubo un periodo en el que no hubo nada, y a principios de los años 90 se construyen varias pistas de hielo y empezamos a tener un poco de auge. Esto es hace 20 años más o menos. Y es cuando empezamos a desarrollar ya de manera continua. Es un juego que por cuestiones lógicas aquí en México es muy complicado de jugar por el simple hecho de las instalaciones. Otro factor importante es los recursos económicos, ¿no? Este involucra un poco más de lo que puede ser el fútbol o deportes más populares en México como el béisbol y todo eso. Esa es la apreciación que se tiene en general, ¿no? Que es bastante desconocido. O por qué no decirlo, inclusive poco popular, diríamos, ¿no? Como que no es fácil practicarlo, necesita la instalación, es costosa, obviamente, bueno, como que hay más cuestiones en contra que a favor a veces, ¿no? Pero en la realidad es otra. La Federación de Hockey sobre Hielo tiene 7 años de que existe. Sin embargo, antes pertenecíamos a la Federación de Deportes de Invierno, el hockey se practicaba ya también como deporte oficial. Creo que hemos crecido mucho, tenemos muchos más afiliados, muchos más clubes. Entonces, de alguna manera creo que está funcionando esa federación nueva, ¿no? En todo lo que es el hemisferio norte del mundo, se practica el hockey sobre hielo como uno de los deportes, y no en algunos países el número uno del país. Te hablo de países como Suecia, Noruega, países de primer mundo. Se nos ocurre participar por primera vez en un campeonato mundial en el año 1996. Participamos en el sub-20, obviamente la experiencia fue malísima porque no teníamos ni idea de lo que era, nos vuelven unas golizas impresionantes. Sin embargo, regresamos a México y a mí como que me tenía un poco molesto esa situación y yo, tenemos que intentar más, vamos a buscarlo. Vamos cada año como federativos a los mundiales y a las conferencias y congresos que se tienen a través de la Federación Internacional y te das cuenta que es la tercera federación más rica del mundo, después de obviamente la FIFA y la Fórmula 1. Entonces empezamos a buscar entrenadores en el extranjero, trajimos algunos entrenadores canadienses, rusos, pero finalmente no nos funcionaban muy bien, las participaciones no eran muy buenas en los mundiales, por ahí ganábamos un partido en la división 4, en la más baja, y después de eso, pues decido yo, tomo la decisión apoyado por algunas empresas de pistas de hielo, de irme a tomarse una serie de cursos fuera de México, anduve en muchos países, y aprendí que era entrenar un equipo, lo empiezo a entrenar yo personalmente. Y de alguna manera, pues a lo mejor no tanto porque yo fuera el entrenador o por lo que yo supiera, sino porque uno como latino tienes la... pues entiendes mejor a los jugadores, no pasaba eso con los entrenadores extranjeros. Y de alguna manera empezamos a tener buenos resultados y empezamos a ascender. Realmente hay una presencia de más de 70 países, con varias divisiones, mundiales, femenil, varonil, desde niños, jóvenes obviamente, y obviamente los adultos. Entonces es un deporte bastante popular. El problema en México había sido, o es hasta ahora, es que faltaba un poco de empuje, ¿no? Lo
luego participamos en sub-18, luego en mayor, y empezamos a tener buenos resultados, y pues empezamos a ver que esto funciona, y empezamos a capacitar entrenadores en el extranjero, empezamos a crecer, empieza a haber más equipos, más clubes, y se vuelve, empieza a ver un poquito como de boom, y un poco apoyados por la famosa pista de hielo que se pone en el Zócalo del Distrito Federal, en la gente le empieza a interesar mucho toda la cuestión del hockey, etcétera. Y de alguna manera, bueno, pues empieza a crecer, se empiezan a hacer muchas pistas de hielo, y ahí es donde entra un poco Eduardo del grupo Ice Dome, y empezamos a trabajar juntos, y bueno, creo que estamos desarrollando mucho el hockey de la manera correcta hoy en día. Ahorita hemos tenido la suerte de que hay un grupo inversionistas importante del grupo Ice Dome que está formando ya varios proyectos interesantes y tratando de impulsar el deporte, ¿no? Porque va más por ahí, como de gente que está metida en esta apasionada para levantarlo, y puede ser un punto de partida importante para despegar el deporte en nuestro país. Un grupo de personas que nos juntamos viendo que había la necesidad de mejorar las oportunidades que tenían nuestros hijos al practicar estos deportes. Tiene que ver mucho con no solo las instalaciones, sino también con, que es una parte importante, pero también con el personal, ¿no? Los coaches, la gente capacitada, preparar mejores a los árbitros. Es todo un tema de infraestructura que va mucho más allá que una instalación bonita. Mira, la idea, cuando yo empecé como presidente de la federación, bueno, primero empecé como vicepresidente y luego como presidente, la federación tenía 600 jugadores de hockey sobre hielo, hoy en día estamos cerca de los 2,000. Si tú lo comparas con el número de habitantes que somos en el país, no es nada, ¿no? Ya estás hablando del 0,000.01 o algo así, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, si lo ves en jugadores, es un crecimiento que se está, pues, casi cuadruplicando, lo cual es bueno. Entonces, de alguna forma, hemos traído la experiencia de muchos años en negocios de otro tipo, en otros ámbitos, pues ahora al deporte, ¿no? Donde buscamos hacer cuestiones competitivas, todo el fogueo internacional, donde hablamos de planeación, de metas, de objetivos, de visiones, misiones, y bueno, todo esto de alguna forma, pues enfocado en pues, tener un mejor resultado en el deporte, ¿no? Y vamos dando paso a paso, es un camino hacia mejores lugares, mejores cosas.